noche perfecta para salvar la ciudad. Llámame y llegaré en un flash. Cuidado con las costillas, hijo. Te has pasado, Craddock. ¿Por dar a estos caballeros la oportunidad de proteger a uno de los suyos? Venga, hijos míos. Juega con los héroes. Sigue así. Justo a tiempo. Y llegaré en un flash. Vamos, hombre halcón, ¿dónde está esa velocidad legendaria por la que se te conoce? Solo estoy vigilando la retaguardia, Batman. Nunca se sabe por dónde volverá a aparecer ese fantasma con sombrero. Muy agudo. Todos estos cadáveres. Es uno de ellos. Lo lógico sería que demostrara un poco de respeto por los muertos. James Craddock no respeta a nadie salvo a sí mismo. Destrozaría el mundo si ganara algo con él. Ya lo veo.
Parece que volvemos a bajar. Esto sería espantoso si no tuviéramos tu capa y mis alas. Y aún así es espantoso. Venga, chaval, ¿dónde está tu sentido de la aventura? El último que llegue abajo es un huevo de halcón podrido. Cuidado, querido pajarito. No nos gustaría que te lesionaras antes del gran descubrimiento. Hombre halcón, ¿estás...? Estoy bien. ¿Tienes algo en ese cinturón para hacer que este tío cierre el pico? Vaya, noto cierto resquemor por aquí. Sé cuándo no soy bienvenido. ¡Va a ponerse ruidoso! Seguimos bajando hacia el abismo. Deberían vender entradas para un viaje tan divertido. ¡Bajen a las profundidades del submundo! A la izquierda, los restos del magnífico Batman. A la derecha, el cadáver putrefacto de su colega alado. ¿Y tú le llamas cadáver putrefacto, Craddock? ¿Putrefacto? Deberías ver su cara. Es como si se hubiera quedado dormido en el microondas. ¡Ja! Entonces agradezco que seas invisible. Gracias por ahorrarnos el mal trago, colega. ¡Qué ataque más gratuito, Batman! ¿Necesitas ayuda, chico? ¡Qué rápido! Llámame y llegaré en un flash. De justicia. La justicia vence. Este caballero fantasma tuyo me recuerda a otro villano que había en mi época. El monóculo. ¿Has oído hablar de él? Creo que sí. Tenía la más disparatada colección de piezas oculares que puedas imaginar. Una que lanzaba rayos láser, otra que dejaba ciego. Pero claro, cuando le quitaba su pieza ocular, no era más que otro trastornado con demasiado tiempo libre. Lo que siento. Thank you.
cuidado con las costillas, hijo. Es cada vez más espesa. Si seguimos bajando, puede que no soportemos el calor. El calor es bueno para los músculos de un anciano. Pero mejor no caerse. Vale, ¿y si lo hago? ¿Me lanzarías una toalla? Vamos, hombre halcón. Si sé lo que planea el caballero fantasma, nos espera un gran combate. Debo confesarte algo, chaval. Esta persecución me tiene agotado. Si esto dura mucho más, acabaré tan muerto como el bicho al que perseguimos. Pero si dijiste que estabas bien, en la flor de la vida. Claro. Tengo a uno de mis mayores fans aquí luchando conmigo. No podía decepcionarte, hijo. No quería que vieras cómo me ha afectado el paso de los años. Cuando dije que eras mi héroe, Hoffman, no me refería solo al aspecto físico. Tus aventuras me enseñaron lo que es el valor, la determinación y la confianza en uno mismo. Cualquiera puede acabar con un criminal, pero hay que ser un verdadero héroe para no rendirse. Eso es lo que me enseñaste y lo que me ha guiado hasta hoy. Gracias, hijo. Creo que acabo de recobrar mis fuerzas. ¿Necesitas ayuda, chico? Llámame y llegaré en un flash. Adiós, héroes. Parece que esto está a punto de acabar. ¿Sabes a dónde nos dirigimos? Tengo una idea bastante buena. No es la primera vez que Craddock y yo estamos aquí abajo. Así que es algo personal. Para él, sí. En caso de que no salgamos con vida de esta, Hoffman, ha sido un honor luchar a tu lado. El honor ha sido mío, chaval. Las calles vuelven a ser seguras.